El Congreso paraguayo pronto va a tratar la iniciativa de retención de datos de tráfico de Internet, una ley también conocida como PiraWebs, que obliga a los proveedores de servicios de Internet a guardar registro del uso que hacen de Internet sus usuarios en todo el país. Leyes como esta significan un grave peligro para la privacidad y para la libertad de expresión. Para la privacidad, porque registra y permite conocer no el contenido, pero sí los metadatos de las comunicaciones de los usuarios, que con un debido análisis pueden ayudar a determinar información sensible sobre la vida privada de las personas. También hay una afectación a la libertad de expresión, porque sin privacidad la libertad de expresión no es posible. No es posible el diálogo político, no es posible comunicarnos con quienes nosotros queremos de una manera libre y consensuada si no tenemos una garantía de la privacidad de nuestras comunicaciones. Leyes como estas han sido rechazadas en otras partes del mundo, como en la Unión Europea, por ser desproporcionadas e inconstitucionales. La excusa que escuchamos para la aprobación de este tipo de leyes está en la protección de los menores, en la lucha contra el crimen organizado y en otros nobles objetivos. De todas maneras, pensamos que puede buscarse un equilibrio en el cual se pueda luchar contra los grandes flagelos que existen en Internet sin necesidad de sacrificar la privacidad de millones de personas. Esa es la manera como lo hacen países como Estados Unidos, Alemania, Suiza y Francia, entre otros. No hay necesidad de una retención de tráfico previa y masiva para la lucha contra el crimen organizado. La vigilancia efectiva tiene que ser proporcional y hacerse sobre la base específica de cada caso, con una orden judicial. La protección de la niñez contra la pornografía infantil es realmente una prioridad del Estado. Sin embargo, no debemos de confundir la protección de la niñez contra la pornografía infantil, al igual que contra otros mensajes peligrosos, con mecanismos de censura que el Estado pueda aplicar y que tenga como justificación, como excusa, la protección de la niñez. Debemos de recordar que la niñez también es sujeto del derecho a la libertad de expresión. Las niñas y los niños, los adolescentes y todo el mundo debemos de aprender a usar Internet positivamente para el bien, para educar, para desarrollarnos. Y los mecanismos que limiten el acceso y el uso del Internet pararán haciendo daño a toda la sociedad y a la niñez también. Entonces es importante proteger a la niñez contra estos efectos negativos de contenidos dañinos, especialmente contra la pornografía infantil, pero no podemos por eso justificar políticas de censura del Estado ni utilizar las mismas escenas de pornografía infantil para justificar estas acciones, porque de lo contrario nosotros mismos estamos reproduciendo el daño que estamos pretendiendo evitar. Defendamos a la niñez, pero defendamos también la libertad de expresión que la niñez tiene desde la más temprana edad.